883 personas con capacidades especiales se inscribieron para realizar el voto en casa, proceso que inició a las 7 de la mañana a nivel nacional y que culminará a las 17 horas. En Guayas, 153 ciudadanos accedieron a esta atención asistida por el Consejo Nacional Electoral. La jornada arrancó simultáneamente en las delegaciones electorales del país. Estuvimos en la de Guayaquil y el primer punto que recorrieron las autoridades del Consejo Nacional Electoral fue en la Tarazana, al norte de la ciudad. Nubia Villacís, vicepresidenta del CNE, precisó que este proceso se efectúa con quienes solicitaron esta atención. 883 personas se han inscrito en ámbito nacional y aquí en la provincia del Guayas están 153 ciudadanos, de los cuales 122 corresponden al cantón Guayaquil, 19 al cantón Daule y 12 al cantón Milagro. Quienes sufragaron señalaron que con la votación en casa les dio más facilidades. Le doy gracias a esta iniciativa que han tenido de ayudarnos a nosotros, las personas discapacitadas, para poder cumplir con nuestro derecho de que es el sufragio. Porque anteriormente no había. ¿Cómo lo hacía antes y ahora? Más cómodo. Los que conforman las juntas receptoras del voto móvil se trasladaron a varios sectores de la urbe, mientras en Cuenca también se cumple con esta jornada. Eso digo, es un estímulo porque siempre le ha gustado ir a votar, ha sido... No política, pero le ha gustado estar en contacto con las noticias y todas las cosas políticas. Muy bien. Una cosa que primera vez se ve esto. El conteo de votos no será inmediato. Esos votos van a ser contabilizados el día domingo 19 de febrero, como dice la normativa ecuatoriana, luego de las 5 de la tarde. El proceso de voto en casa culmina a las 17 horas. Gilena Perlaza, Telerama Noticias.